skate no lo uso por falta de tiempo, ya hace bastantes años, pero me encanta ver videos de skate, ¿no? Es toda una pasión. ¿Qué clase de aficiones comparte usted con sus hijos o con su esposa? No sé, ¿qué es lo que hacen ustedes, bueno, por ejemplo, música, un fin de semana? Por ejemplo, a mis hijos les encanta la música, bailan, agarran mis instrumentos, se ponen a tocar, ¿no? Mi esposa es fan de los Beatles, yeah. A ellos les encanta también los Beatles. Ahora ellos están en la piscina, por ejemplo, están aprendiendo natación, venimos aquí al parque con la bicicleta, ¿no? Uh-huh. Esas son las cosas que hacemos. ¿Y en su casa cómo lo tratan? ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Su mamá, su papá, sus hermanos? Cuéntenos un poco de su familia. Bueno, yo tengo dos hermanos. El mayor es diplomático, trabaja en la misma cuadra que yo, uh-huh. porque ahí está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mi otro hermano vive en Canadá, es ingeniero de sistemas. Mis padres, bueno, mi madre es ama de casa, mi padre es economista, ¿no? Tiene toda una trayectoria en política desde hace más de 30 años, vinculado siempre a la izquierda y ahora al nacionalismo. Y bueno, deben estar, me imagino, orgullosos de usted. Sí, somos una familia bastante unida, siempre tenemos reuniones familiares, también con mis tíos, mis primos, mis abuelos. Cada que podemos nos juntamos, ¿no? A conversar. Y siempre hablamos de política, nos gusta a todos. ¿Y cómo pasa usted un día de normal, por ejemplo, en su casa, un día del padre, un día de la madre? Ahora que, como es parlamentario, me imagino de que ya no podrá compartir mucho la salida, ¿no? Porque creo que la gente un poco como que ya lo empieza a reconocer y entonces quita un poco el espacio personal. Por suerte no he tenido problemas nunca. Cuando hemos tenido alguna celebración familiar o de ese tipo, nos vamos a algún restaurante, compartimos, ahí no ha habido ninguna dificultad, por suerte. Congresista, cuéntenos, una anécdota me estaba usted comentando antes de irnos a los cortes, que un taxista lo había reconocido. Sí, hace poco subí un taxi, el taxista me reconoció, me dijo, usted es Tejada, el congresista, ¿no? Yo le dije que sí, bueno, me preguntó algunas cosas del parlamento, ¿no? Y la otra vez también estuve en un restaurante en Miraflores y el mozo se me acercó y me dijo, usted va a investigar el gobierno de García, nos podemos tomar una foto y nos sacamos nuestra foto, ¿no? Sí, creo que soy un congresista nuevo, no me conoce todavía mucha gente, pero sí me ha pasado que me han reconocido. Claro, y justamente, como usted es un parlamentario que recién está ingresando en este ámbito, yo creo que la responsabilidad de ustedes, los congresistas jóvenes, es más fuerte que los anteriores, ¿verdad? Sí, por supuesto. No debemos repetir problemas que han tenido los congresistas mayores. Hay mucha expectativa, además, ¿no? En la gente que recién ingresa a la política. Todo el mundo espera recambio generacional, que haya más transparencia y en eso estamos. Justamente porque la gente joven recién empieza a querer ingresar a una nueva parte, a una política. Y como he escuchado a muchos alumnos, ¿no? ¿Cómo apostar ahora a estudiar política, ciencias políticas, si ven un parlamento que siempre están con discusiones, que nunca llegan a un acuerdo, o que hay esta serie de problemas, ¿no? Y que la mayoría están con problemas de comisión en ética. Entonces, esta clase de ayuda, digamos, de visitas guiadas que van al parlamento, que tienen la posibilidad de acercarse a ustedes, es una manera importante de difundir también la labor de ustedes. Sí, por supuesto, es bien importante. Y creo que nosotros tenemos una labor pedagógica muy fuerte. Mucha población no sabe qué es lo que hace exactamente el Congreso. Y tenemos el deber de explicar. Así es. El Congreso es el parlamento, ¿no? Está hecho para que la gente hable. Para Exacto. que es el espacio donde se pueden confrontar democráticamente las posiciones. Entonces, eso está bien. Pero al margen de eso, creo que hemos llevado acuerdos importantes en la ley de consulta previa, el impuesto a la sobreganancia minera y varios otros proyectos que hemos logrado sacar por unanimidad. Y esperemos que, bueno, los temas de ética se vayan solucionando rápido y no se sigan repitiendo, ¿no? Claro. Para que podamos tener ya un Congreso que se hace conocido no por los escándalos, sino por lo que produce. Así es. Congresista, ¿y usted cómo se ve de acá al término de este periodo que le va a tocar vivir en el 2016? ¿Cómo se ve Sergio Tejada en el 2016? Bueno, no lo sé todavía. Lo primero que quisiera es poder terminar satisfactoriamente la comisión investigadora, poder tener un informe serio, objetivo, y asumir las tareas que me toquen asumir en el 2016, ¿no? Yo soy un militante disciplinado y las tareas que me han encargado las he cumplido, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera hacer ahora.
¿Y cómo va a cambiar su vida cuando, no sé si usted repita nuevamente ingresar al Parlamento, pero si no fuera así, ¿cómo sería su vida después de dejar el Parlamento? Bueno, yo muchos años antes estuve vinculado a la política, trabajé también en el Congreso alrededor de 2 años, y yo creo que debería seguir de alguna forma vinculado a la política nacional. No sé si desde el Parlamento, no sé desde qué espacio, pero es algo que me gustaría. Y si no fuera como funcionario con alguna responsabilidad política de ese tipo, me gustaría como investigador en temas políticos. O sea, siempre su vida va a estar ligada a la política, digamos. Sí, yo creo que sí. Qué bueno. Y congresista, para terminar esta entrevista, yo quisiera que usted se dirigiera a las cámaras y diera un mensaje a todos los jóvenes, ¿no?, que se identifican con usted y que quisieran quizás verlo nuevamente la política siempre, ¿no? Entonces, un saludo para toda la gente que lo está viendo, por favor. Bueno, a todos los jóvenes, primero quiero agradecerles porque recibo mucho apoyo en las redes sociales, he hecho muchos amigos también en las redes que siguen en nuestra labor. Quiero decirles que ellos participen también activamente en la política, se informen, siempre busquen varias fuentes para que saquen sus propias conclusiones y se comprometan y que participen activamente. Finalmente, con los jóvenes tenemos que construir este país y lograr el objetivo del gobierno, y creo que es el objetivo de todos los peruanos, que es la inclusión social con crecimiento económico en democracia.